son, pero de todas maneras siempre me sexto encuentro con los jóvenes creadores, ese es el título que le hemos dado, que consiste en el encuentro de alumnos del bachillerato artístico de todo el país. Han sido seleccionados durante el año por los profesores, por ciertos artistas que los conocen el trabajo. Bueno, se seleccionan estos chicos y vienen y participan con el profesor de la clase. La idea es ir abriendo espacios, ventanas, donde estos jóvenes empiezan a ver que hay otros creadores que de repente de una edad diferente a la de ellos, pero que han tomado como camino el camino del arte. La experiencia que proponemos en este encuentro es partir de una forma determinada. La forma es un cilindro que se hizo una arena y Portland y agua. Es un mortero, o sea, no tiene pedregullo para que puedan tener resultados más finos. Y entonces la dificultad que se está poniendo en esta prueba, digamos, es la de tener que quitar. La escultura nace, hay dos tipos de esculturas, nace de dos formas. Una es quitando y otra es agregando. Agregar. La experiencia de quitar y la experiencia de agregar. Pesa, ¿eh? Lo más relevante de este tipo de encuentros es que difunden una cultura que en nuestro país ha estado como camuflada por mucho tiempo, o que por lo menos a mí que soy del interior no llega tan fácilmente, o es algo que solamente se ve en vía virtual o en revistas o en libros, pero la experiencia de acercarte y conocerlos y experimentar e interactuar es tipo, hay un abismo de diferencia. Todos tienen un cilindro, ¿verdad? Las etapas de sensibilización estuvieron recopadas desde el punto de que nos abrieron a tener el ojo más ducho, hablando mal y pronto, porque como que nos acostumbraron unos días antes ya a ir viendo arte, a ver las cosas distintas, el objeto como obra y pila de ideas más que eran muy ajenas a nosotros. Con la escultura nunca había tenido un vínculo así formal o estable, nunca había hecho eso de forma seguida o constante, pero algunos experimentos así casuales en casa, con arcilla, en el río nosotros tenemos arcilla natural y como que era eso lo más parecido a un material que hemos usado. Vos lo ves un cilindro y vos no te imaginás, como él decía, que adentro de esa pieza estaba lo que vos te imaginaste. Vos la mirás y ahí adentro está tu obra de arte. Entonces es como que de repente estás ahí, la mirás y te imaginás algo y empezás a tallar y es como que no pensaste que iba a pasar eso, que lo que te estabas imaginando iba a estar ahí. Para mí haber pasado por acá fue un cambio completamente en mi mentalidad y en la forma de cómo voy a encarar de ahora mi carrera en más, hacia dónde me voy a dirigir. Como vivir el arte desde adentro y no tanto simplemente de vez en cuando, sino de realmente hacerlo de lleno, dedicar 3 días como ha sido esto, 4, de lleno al arte. El proceso creativo fue intenso desde que nos dijo que teníamos que hacer una escultura con una pieza así, tan dura y rígida como es este material. Y desde el principio empezás a maquinar qué querés hacer y qué se te puede ocurrir, cuando en realidad cuando lo empleás en el material puede terminar totalmente distinto, que fue lo que nos pasó a la mayoría. De todo eso lo que está oculto en la mentalidad humana y que lo sacás
en algo material, en algo que se puede ver. Me llevo como un poco más de autodescubrimiento y como que conocí un poco más mis formas, lo que me gusta hacer. El arte, desde donde yo lo veo, soy yo. Es la expresión del ser. El arte para mí permite que yo pueda expresarme. Para mí el arte es ser, con todo lo amplio que eso conlleva.